Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Van a sentir el lavarropas porque estoy en la parte de la cocina. Y hoy les traigo en la parte de mi cocina, de aquí del canal, el café que está siendo muy famoso, el café coreano. Vamos a hacerlo. Primero vamos a utilizar dos sobrecitos de café, del que tengan. Yo voy a usar este que es de Bahía. Ahí pausé el lavarropas para que no se escuche, porque si no, no va a salir nada. Bueno, voy a utilizar dos sobrecitos. Y Jihoon, no te preocupes que normalmente yo no tomo dos cafés. Uno solo. Después se pone loco de que tomo mucho café y eso hace mal, así que... Pero tiene razón. A colocar... ¡Ay, miren mi taza de que estoy con Eino! Amo esta taza, miren. Tiene una foto grupal y una foto con Eino. Y luego echamos el otro. Estoy haciendo todo lo rápido porque se me está por descargar la cámara y quería hacer este video porque se me ocurrió recién cuando preparé el desayuno. Y bueno. Y ahora vamos a... poner dos cucharaditas de azúcar. Dos cucharaditas de azúcar. Ahí mezclamos y luego tenemos que colocar, ahora a mi canela le voy a echar lechita caliente porque el mío lo hice con agua y creo que por eso salió un poquito feo. No sé, le voy a echar con este. Una y dos. Y ahí batimos con ganas para que nos quede riqui esto. Batimos con ganas. Después luego tengo otra receta, pero voy a cargar la cámara para poder mostrar. Porque sin la cámara cargada no puedo. A ver, mami, saluda. Y ahí sigo batiendo. Cuando termine de batir todo, yo les muestro cómo queda. Bueno, aquí terminamos de revolver. Aunque no me queda con la consistencia como les quedan los videos a todas las personas. Bueno, no sé. Luego hacemos lo siguiente. Aquí mi hermana nos trajo su taza super cookie. La lechita y después colocamos el café. No sé por qué a todos le queda un café súper grande. Para mí que le echan más azúcar, pero como yo no quiero ponerle más azúcar, no le voy a poner más azúcar. O quizá le falta revolver. Pero no sé, para mí que está bien esto. Porque después cuando se mezcle va a quedar un riqui café. En realidad este café ya existía. En Corea lo hicieron famoso. No, sería así. Y así me quedó mi café coreano. Bueno, vamos a probar el suculento café que nos preparamos. Lo voy a revolver. Queda rico, cheta. Café con leche. En Uruguay esto es café con leche, chicos. Nada de pavadas. Esto en Uruguay es café con leche. A ver... ¿No, Micaela? ¿Qué tal? ¿Qué cosa rara de Corea? Solo porque le ponen la leche abajo y el café arriba. Si lo revuelves queda re bien revolvido.
Pero tú dices que le queda esto así de café. Claro, ponen el café arriba en vez de revolverlo primero. Entonces como que queda blanco de la leche y después arriba queda rico. Sí, y también hacen esto. Se los recomiendo. Queda re como un cappuccino luego. Me gusta. La próxima receta, vamos a ver si me sale. La voy a filmar. Y si sale fake, la voy a subir igual. Entonces sí, voy a ir a cargar la cámara para grabarles la receta de esta otra receta que les voy a subir próximamente. Bueno, chorre así, tipo, bruta cuchara. Bueno, en la próxima receta es una torta de banana en un sartén. ¿Y? Sí, en un sartén. Así le enseñó la youtuber, yo lo voy a hacer en un sartén como lo hizo ella. Que quede bien es otra cosa. Ay, si ella se tira de un puente. Otro. Es francesa, es francesa. Ah, porque francesa te va a tirar. Sí. ¡Ah! No, pero enseña a hacer todas las recetas en un sartén. No usa otra cosa. O sea, hace pizza en un sartén. Todo en un sartén. No sé qué otra cosa se me ocurre en un sartén. ¿Huevo frito? Huevo frito se hace en un sartén, boludo. Bueno, nos vemos en el próximo video en la cocina. Porque si estos videos son que se me ocurrieron hacer con las recetas que voy aprendiendo en la cocina en estos días, ¿verdad, Mica? Entonces sí, todos los videos de mi cocina van a quedar en una playlist que se va a llamar Mi Cocina. Vayan ahí, por favor. Es una playlist que se llama Mi Cocina.